RCC Noticias, de última hora. En la mañana de este martes, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinat) inauguró la obra del de Espigón Norte del Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, tras haberse pospuesto durante cuatro años por supuestas irregularidades en la empresa adjudicada. El acto inaugural contó con la presencia del presidente de la República Mario Abdo Benítez. Con el corte de cinta por parte del jefe de Estado Mario Abdo Benítez y el titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dinat, Félix Canazagua, se realizó la inauguración de las obras de ampliación del Espigón Norte, área de desembarque de la principal estación aeroportuaria del país. Las autoridades destacan este hecho, ya que con estas ampliaciones realizadas se podrá incrementar la capacidad de desembarque brindando mayor agilidad para los pasajeros. Cabe mencionar que la inauguración debía realizarse en 2019, pero tras la denuncia de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por supuestas irregularidades y la anulación del contrato inicial con la primera empresa adjudicada, faltando días a la culminación de las obras, la mencionada entidad realizó una reconsideración del caso y adjudicó a la empresa agroindustrial Tacuara SA para la finalización de las obras de ampliación del aeropuerto. Desde la DINAT informaron que la ampliación de la plataforma norte que cuenta con una superficie de 10.000 metros cuadrados de estructura de hormigón destinada para el estacionamiento de aeronaves, mientras que la ampliación del espigo norte del aeropuerto internacional Silvio Petirossi cuenta con una superficie de 2.132 metros cuadrados con una estructura de hormigón armado. En toda la superficie se utilizó material de piso de granito natural para alto tráfico. Además, señalaron que la nueva estructura cuenta con un sistema contra incendios, con bocas de incendios equipada, detectores de humo y calor, salidas de emergencia, iluminación con paneles led de 36 W, luz fría, sistemas de audio, sanitarios adecuados para personas con discapacidad, cambiadores para bebés en todas las comodidades necesarias, entre otros. Las instituciones públicas que operan en el área de ampliación del Espigo Norte son: la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección Nacional de Aduanas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría Nacional de antidrogas, SENAT y Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas SENAVE. El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senaxa) y el Ministerio de Salud Pública y la Interpol. RCC noticias llega gracias a cooperativa chortiser cooperativa fernheim cooperativa neuland fecoprod Inverfin, record electric grupo ilagro